Hola, buenas noches. Hello, good evening, everybody. How are you? Este en vivo que voy a hacer es para que se haga la información, una continuación de la otra parte que hice de las brumas y cómo empezó todo esto. Welcome, bienvenidos todos al canal de Jardín de Ben. Les agradezco que estén aquí conectados. Les agradezco mucho. Thank you so much for joining us this evening. I just wanted to do a live stream. I've been programming it. Lo he estado programando, pero bueno, por algún motivo otro lo tuve que posponer a otra fecha. Pero bueno, ya lo tengo que hacer porque, bueno, se han dado unas cosas y tengo que dar una información porque, como ya saben varias personas que el relato que de lo que yo soy involucrada, lo que me involucraron, que me habían traficado, bueno, a Guadalajara. Todo empezó cuando yo tenía 15 años. Y bueno, ahorita muchos como compañías, autoridades que están mirando información y analizando la información. Y bueno, también por consejo de algunos de ellos, porque unos no quieren que hable, unos sí quieren que hable, otros sí quieren que exponga yo más evidencias. Y bueno, tomé la decisión de sí hacer el en vivo y sí exponer más evidencias, claro, porque sí las tengo y tengo más, o sea, tengo muchas evidencias de lo que me había pasado, de lo que me ha pasado a mí. Referente a mi, cómo me involucran a mí de joven en lo negro de esta organización La Luz del Mundo. O sea, lo negro digo porque había otra oscura ¿cómo lo llamaría? O sea, había otra parte oscura de la luz del mundo. Había la parte que todos los miembros miran, que todos los miembros participan con su familia, que hay cantos, que hay oraciones y todo eso, lo que eso lleva de suceder. Pero hay otra parte de la luz del mundo, que es lo que yo me voy a enfocar ahora. Quiero enfocarme en esa parte, de la otra parte de la luz del mundo que hay, la parte oscura, donde dice uno que es algo que pasa. Yo lo viví, yo estuve involucrada. Yo puedo dar detalles y nombres, y bueno, yo puedo dar información. Saludos, Dynastic Group. Saludos, gracias, Dynastic Group, por estar aquí. Te agradezco. Rafa Ortu, gracias por tu participación. Igual, Rafa. Sí, y varios que están aquí conectados. Mira, yo les agradezco, Fanny Mango. Fanny Mango, thank you, and Innovation Group, thank you so much. Mira, yo tengo que hablar de esta parte oscura, muy oscura, que involucra a niñas, que involucra a niñas desde la corta edad. Mira, en lo que yo vi, en lo que yo soy testiga, de 9 años, de 9, 10 años, en lo que yo vi, en lo que yo oí, en lo que yo miré, como
cuando las querían reclutar, cuando las querían reclutar. En esa parte yo vi. Yo no vi, o sea, yo no voy a decir cosas que la mera verdad no vi, pero sí voy a hablar de lo que yo vi, de lo que yo vi. Entonces, de lo que yo miraba, sí las reclutaban, sí trataban de reclutar a niñas o agarrar a niñas, convencer a mamás de niñas desde la edad de 9 años. Yo miré. Entonces, ya de ahí en adelante, lo que se llevaba a cabo, lo que se iba a llevar a cabo con esas niñas, yo no miré, porque creo que si haya visto, si yo personalmente creo que si yo, o sea, haya visto que a una niña de 9 años, Samuel iba a querer abusar o algo delante de mí, yo creo que ahí sí, o sea, haya sido muy diferente la historia, porque como humana, sabiendo que todo eso es muy malo de niñas chiquitas, yo haya dicho algo, yo haya alzado la voz. Entonces digo yo, en esa parte, por esa parte yo sé que no lo haya aceptado, no lo haya podido aceptar para nada. Y bueno, yo por eso sigo alzando la voz y yo sigo diciendo que esa iglesia tiene mucho que perder, tiene mucho que perder ahorita con todos estos casos federales, con el líder que está ahorita en problemas, que está en prisión. Tiene mucho que perder. O sea, yo lo entiendo, créanme, yo lo miro, yo lo entiendo. A mí me han contactado abogados, a mí me han contactado autoridades para cierta información, ¿ok? Y yo lo he dado, con gusto lo he dado y lo voy a seguir dando, esa información que están pidiéndome. Yo ahora me voy a meter en detalles, súper detalles, porque no sería conveniente ni para mí, ni para lo que se está llevando a cabo en hacerlo en este momento, pero de que se va a salir, va a salir. O sea, todo lo que yo les he dado y todo lo que yo he hablado con ellos, en algún momento, créanme que va a salir, porque lo voy a hablar y lo voy a publicar, lo voy a publicar en alguna forma. Entonces, también lo que yo quería decir es que cómo esos groomers, y me voy a referir, mira, a Leti Topete, Ana Galindo y Eva García, también a Mara Rosales y a su hermana Nayeli Rosales, porque ellas también todas participaron en algún momento de todo esto, de llevar a niñas y lo que acostumbraban a hacer. Entonces, lo que yo he visto en mi parte es que ellos no les importaba cómo convencer a las niñas o las chicas, cómo convencerlas. El objeto era atraerlas y llevarlas a Samuel. Ese era el objeto, o sea, ese era el punto clave. Ese siempre era el punto clave de llevar a niñas. Yo me imagino que las de Guadalajara saben, mira, ¿sabes lo que se me hace muy extraño a mí referente a las de Guadalajara? Que muchas, yo no he visto, o sea, en mi punto de vista, lo que he mirado, yo no he visto que muchas de la provincia salgan a hablar. Sí se me hace raro y extraño eso, porque ahí es donde salía todo, o sea, ahí es donde pasaba todo lo horrible de la grooming, de llevar a niñas, porque siempre había grupos de niñas, siempre ha habido grupos de, ¿cómo te diré? Siempre ha habido grupos de jovencitas,
o sea, yo nunca fui parte de esos grupitos, porque yo nunca viví en Guadalajara. Yo no viví en Guadalajara. Pero cuando yo iba y se oían que grupo jovencitas y decían las edades, ahora yo entiendo y que las encargadas de esos grupos eran, por ejemplo, Nena Bravo, o sea, Magdalena Bravo, Leti Topete, Ana Rosa Macías, Sonia Campos, o sea, varias, así. Ana Galindo tenía su grupo de jovencitas, bueno. Entonces, Magda Padilla igual, Magda Padilla, Rosy Sosa. Entonces, mi contacto con ellas fue por 4 años y medio. Yo las conocí muy bien. Ellas me daban a mí, como Leti Topete me daba a mí, las invitaciones a las fiestas. Y yo iba a las fiestas, como por ejemplo los cumpleaños de Samuel y lo que tú quieras, cualquier evento que estuviera pasando y yo estuviera en ese lugar de Guadalajara, me decían que fuera y me daban la invitación para entrar. Bueno, entonces yo participaba en eso. Ahora como estoy viendo todas las cosas, era para que se miraran. Ellos siempre querían lo mejor para Samuel. Ellas siempre se dedicaban a poner muchachas bonitas o muchachas, no sé, lo que ellos buscaban. Esa categoría que ellos buscaban, que estuviera alrededor de Samuel. Entonces, pues en eso creo que por eso me daban a mí las invitaciones. Y bueno, y para testigos también está Héctor Vera, que él habló de mí, que él hablaba de mí, porque él fue el ministro en Coachella. Ya casi al último, como al cuatro año de que yo empecé mi participación ahí en Guadalajara con Samuel y las muchachas. Okay, voy a dar la entrada a Raquel, a mi prima Raquel. Hi Rachel, how are you? Hi Lisa, I'm fine. I'm hearing that static again. I don't know what it is. Let me see. I don't hear anything. Okay, well, as long as, I mean, I hear it, but as long as you guys are good. I don't hear anything. Okay. I don't hear anything. Okay. All right. So I wanted to ask you, I remember you, well, we're going to have to do it in Spanish because I'm going to tell you, he agarrado comentarios que por favor español. So vamos a hacer esto en español. Okay. Podemos hacer otra en inglés. Solo okay. En inglés, porque es importante. Podemos hacer en un par de semanas, couple weeks from now. We'll figure it out. But let me go back. Quiero decir que por qué voy a hablar, por qué sigo hablando, y por eso te estaba esperando que te subieras. Porque quiero hablar de Phoebe, porque yo y... Porque tú y yo decidimos, sí, alzar la voz, porque vimos la situación de mi hermana Ruth, tu prima, y más bien, y también lo de Phoebe, porque Phoebe estaba siendo abusada por su papá y esta familia García. Tú la conocías y yo la conocía, o sea, las primas de Phoebe, ¿verdad? Right. Entonces, y todo lo que ellas fueron. Para lo que nos hicieron a nosotras. Entonces, que yo por eso quería hablar ahora, para decir que es muy importante que los miembros sepan, digo los miembros porque ellos, los que todavía están ahí, pueden hacer la diferencia ellos en dar dinero, en no dar dinero. Pueden parar esta organización. Pueden pararla, o sea, pueden cortarle las venas de sangre grandes, o sea, las arterias. Con parar el dinero, pueden parar mucho maldad. So, yo por eso quiero hablar y seguir hablando de lo que son esta familia, para que haga la diferencia con algunos miembros,
Claro que muchos no quieren ver las canales de los ex YouTubes, pero mira, es mucha información y creo que de alguna manera la van a tener que ver en algún momento. En algún momento. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Entonces, cuando se den cuenta, qué bueno, no estamos hablando nada que no fue. Estamos hablando nuestra experiencia, lo que nos pasó a nosotras. Es lo que hablamos. Es lo que yo hablo, es lo que tú hablas. Bueno, uh-huh. So yo quería que dijeras, mira, yo me voy a enfocar poquito en Leti Topete y yo nomás quería, mira, porque yo sé que tú tuviste una breve, como un año y medio, vamos a decir, uh-huh. ¿verdad? Algo así. Right. Uh-huh. Yo tuve más, hasta tú dijiste, ¿qué? Casi 5 años y yo te dije, sí, y yo te expliqué todo desde que tú te saliste, ya habíamos ido juntas varias veces y luego yo te explico todo lo que me pasa a mí, de ahí en adelante, de que tú te sales. Y bueno, yo quería enfocarme que cuando tú mirabas a Leti Topete, porque ella fue mi contact, yo le dije, yeah. Siempre ella estaba con Samuel. En lo que tú te acuerdas de Leti Topete, ¿qué pudieras tú hablar de ella? ¿Qué puedes decir de ella? Please. Pues, pues de Leti, yo nomás duré, como dijiste, un año y medio, más o menos, menos de 2 años, yo creo. Y yo siempre la miré, igual como las demás, lo que es las demás hermanas que vivían ahí con Samuel y sabían de todo este show que vivíamos ahí. And que ella fuera inocente en todo eso, no. Ella fue, testiga de lo que estaba pasando con nosotras, y no solamente nosotras, yo sé que había muchas más muchachas que iban y participaban de estas bendiciones. Las veces que yo fui, yo no puedo decir que era nomás Leti, eran todas ahí, todas ellas tenían como un job, pero yo muy bien recuerdo de la persona con la cámara, porque había el alguien que estaba filmando, how do you say, video, taking video, but then somebody video. Y yo con esa persona yo me recuerdo muy bien porque ella es la que está, how do you say? She stands out more. Ella resalta. Ajá, porque ahí está ahí con la cámara y and filming everything. Pero todas ellas estaban ahí. Leti, Ana, Nena, Sonia, Magda, yeah, Rosy. It's a production. Es como una producción. I set lights and clothing and todo está listo y ya para cuando entra Samuel es showtime. ¿Te acuerdas? Me estaba recordando. ¿Te acuerdas que nos decían 4 cambios, like 4 bailes o 3 bailes cada tú uh-huh. y yo, o sea, 4 individual bailes y luego había la que bailábamos como dos, o sea, juntas, uh-huh. 2 bailes juntas. O sea, me estaba acordando de todo eso. Y es like, oh my God. Y luego nos cambiábamos, me acuerdo que nos cambiábamos en el baño que estaba ahí en el pasillo. Yo sé que tú nos dices que lo que te acuerdas, no sé, pero bueno. Porque también nos daban algo, o sea, yo me acuerdo que a mí me daban like, oh, tómate esto. Y nos daban el champagne o nos daban alcohol. Oh my God,
We were little, imagínate, 16 años y que nos estuvieran sirviendo alcohol. Nunca había probado lo que yo no hice nunca, lo que no hice nunca en el mundo cuando yo tenía mis amigas en high school. Yo estaba haciendo en esa casa de Samuel. And sí, yo yeah, I do remember, yo sí recuerdo que mi primer baile fue Red Red Wine by UB40. Y a mí me dieron un vaso de vino. Mm-hmm. And incredible. Yo recuerdo que me dijeron que era como un jugo, pero it was okay. Red. Okay. Hay muchas cosas que no recuerdo y de eso no voy a hablar, no puedo hablar de algo que no recuerdo. Y pero eso es, you know, yo sí es ese momento sí lo recuerdo, que yo estaba ahí, I mean, fue mi primer baile, that song Red Red Wine, and me dieron ese vaso para que yo bailara con ese vaso and I don't know. Pero ya son momentos que yo todos estos años yo como traté de olvidar o me olvidé, hasta que cuando yo y el año pasado por primera vez hablamos de lo que, how do you say, look at how, what we experience. Oh, sí, nuestra vivencia. Ajá, de hace muchos años. Sí, pero no, y no, like, pero yo sé que querías también enfocar en Leti. Mm-hmm. Y yo nomás puedo decir que ella sí estaba ahí. She was there. Y ella, para mí, cuando yo la miraba, era la mano derecha de Samuel. Uh-huh. O sea, ella entraba con Samuel, ella se iba con Samuel. Y yo miraba cierta forma como las otras muchachas, como Nena y Rosy, era Leti. O sea, Leti was like the boss. The right hand, the boss. Uh-huh. Ella mandaba, si Leti no quería, no pasaba. Si Leti quería, pasaba. Por eso, ¿te acuerdas que me dijiste una vez que algo que Ana te dijo, Ana Galindo te dijo, mira, si a Leti, if she approves of you, you're in. Like for you to continue. You know, once, I do remember you telling me that last year. Uh-huh. Yes, and aparentemente, Leti te gustó mucho porque te siguió dando entrada and invitations. It's crazy. Mira, una vez no te digo que en la cocina de la casa Jericó, mira, yo llevé un regalo porque teníamos que llevar regalos. You too, right? You had to take gifts to Samuel every time. So when you were going to meet him or go see him, I mean, not maybe not every single time. No, Lisa, the first time. I will say this though. I was the gift. I never took a gift. I was the gift. But I think you, because you kept on doing it, then eventually you were gonna show, you were already in that web, so mm-hmm. so you were taking gifts now. But I, in the beginning, we were the gifts. We were mm-hmm. Anna's gift. I remember thinking we were like Anna's gift to Samuel. To Samuel, yeah. Yeah, it's so mm-hmm. awful. Ella nos habló como regalos de parte de ella, y nos llevó a Samuel como regalos de parte de ella. Y ella buscaba muchachas. Ella las buscaba y ella no le importaba. Para las incondicionales, yo creo que este es the ultimate, how do you say, el ultimate gesto que puedes enseñar a Samuel que eres leal, que eres incondicional, hasta si no vas a entregar a niñas y jovencitas a él. Yes. It's the ultimate, you're showing your loyalty unconditionally. Yes. Sí, porque estás reclutando a niñas y eso te va a costar un trabajo. O sea, a Ana le costaba hablar con las muchachas poquito, porque con los, y otra cosa, contigo no sé cuánto dijiste una vez, que habló muy poco contigo de lo que ibas a hacer. Conmigo también. El mío fue un día uh-huh. al otro día. Uh-huh. Literally.
Like, yeah. It was so weird. I mean, she just, I me acuerdo que ella estaba llore, llore, diciéndole a mi mamá que Lisa, que Samuel, no sé qué tanto hizo esa mujer, pero bueno, y después me dice a mí, ya que habló con mi mamá de que iba yo a ir a servir dinners, porque le dijo cenas y que le llevan muchachas a Samuel, y bueno, y que iba a tener que en veces vestirme de cierta forma. Sí le dijo eso. Entonces, mi mamá nunca pensó en cierta forma, pero ella no pensó desnuda o con just like lingerie. You know? Yes, yes, exactly. Yeah. So, y luego cuando ya lo haces, te dicen, no lo puedes hablar. No le puedes decir a nadie, no yeah. le puedes decir a tu mamá. A mí, porque tú nunca le dijiste a tu mamá, creo. Oh, never, sí. Nunca. Yeah. So, they te ponen eso muy bien en tu mente, que es un secreto y es una bendición muy grande. Y todo eso que te van diciendo. Pero yo quería hablar de cuando... Cuando te dicen a ti, cuando vino a Amara Rosales la obrera, yeah. y ya habías bailado con ella unas veces antes de que te llegó. Yo no recuerdo the sequence. How do you say sequence? La fecha de eventos. Yeah, no, I don't remember the sequence, but sí. Yeah, she was there too. Mm-hmm. Yeah, but I can't say, well, this happened first with, you know, I just know yo sí tuve un encuentro muy desagradable con Mara. Mm-hmm. y yo sé que para ella, mm-hmm. Ella lo que ella estaba dispuesta a hacer conmigo era porque ella lo había hecho antes. Y yo hablé de esto. Did I talk about it, Lisa? I think you did a little bit. Pero yeah, a little. You probably touched it. Sí, pero yeah, okay. Yeah. I mean, en una ocasión, like I said, no recuerdo si fue febrero o agosto. Pero Mara me dijo, báñate y te pones bonita. Y yo pensando, voy a servir o vamos a ir a hablar con Samuel or something. Y ni pensé que íbamos a bailar. I really didn't think so, porque si fuera sido eso, yo creo que me fuera dicho, hey, vamos... Te pones bonita porque vamos a bailar, pero ni eso me dijo. So, yo estoy pensando que a lo mejor voy a ir a hablar con Samuel, porque yo antes he ido para hablar con él en su casa. Y, pero no, esta vez pasó por mí a la hora que me indicó que estuviera lista. Y fuimos, yo fui, y luego es cuando me entré por la casa Jericó, pero por la calle Esteban a la Torre. Y fuimos al cuarto, ya para el último, donde hay una ventana grande, y es como, ya estaba oscuro, yo no podía ver por esa ventana. Pero pero yo creo que es un courtyard. Sí, y luego también siempre todas las ventanas estaban, they were tinted. Uh-huh. They were all tinted. Siempre yeah. estaban todas ahumadas, is that what they call it? I think so, uh-huh. Uh-huh. Yeah. Siempre estaban tinted, tenían el film negro, todas, right. O sea, todas. Yeah. Uh-huh. Y no se miraba para adentro, o sea, para afuera sí podías ver, pero para adentro pues, no se pero miraba en la noche, nada. Pero en la noche no yo no pude... a ver nada en la noche, mm-hmm. estando yeah. adentro del cuarto mirando afuera, pero yo nomás sé que fue una ventana grande, y ese es el cuarto, era cuarto diferente de donde me tocó bailar varias veces. Este cuarto okay. nunca he entrado antes, hasta esa vez.
So, so era nomás yo y ella. Me dijo que me quitara la ropa, menos los, my undergarment, my underwear. Yes. And then I'm like, what the heck? I'm like, oh my God. Yeah, and not only that, pero yo soy una persona bien vergonzosa. And I mean, you take me to the beach and I won't even wear a bathing suit. It's embarrassing. Yeah. Oh my God. Anyhow, so yo nomás obedecí y me quité la ropa y luego había allí esas camas and or cama. Digo camas porque me dijiste que eran dos twins, ¿verdad? Que son dos twins en realidad, pero que se juntan para se juntaban. Pero I wouldn't have never known. I just thought it was a king bed. ¿Y sabes qué? Eran two twins. Y una, let me tell you. Ese cuarto había dos camas twins, pero el otro twin iba en el otro lado del cuarto porque estaba abierto grande. ¿Te acuerdas donde bailábamos? Lo abrían como que si no hubiera nada ahí, pero esa otra cama iba en esa área, era la cama de era Leti y Nena. Esa era la recámara de Leti Topete y era la recámara de Nena Bravo. Eso era ese cuarto. Nena Bravo tenía esta parte y Leti tenía esta parte. Ok. Cuando iban a ver shows, o bailes o whatever, lo que les quieras llamar, movían la cama, la de Nena, la movían para acá y las juntaban. Por eso se hacía grande, como era king size. Sí. Pero eso es lo que hacían. Eso es lo que pasaba. Yo me acuerdo de eso. Y en el bathroom, me acuerdo que había una secadora de pelo y era una pistola. It was like a gun. Y me acuerdo que dije yo, oh wow, that it was like a handgun, but not a handgun. But a blow dryer. A revolver. Sí, un revolver. Pero era hair dryer. And I go, that's so cute. Y luego me dijo, ¿quién me dijo? Creo que fue Mara. Dijo, oh, es de Nena. Así. So that means ella ya sabía, o sea, siempre iba a hacer todo eso. Pero lo que más me da mucho asco es que ellas eran sobrinas, eran, you know, se acostaban con el tío. Yeah. Y digo yo, ¿qué? O sea, ellas empezaron de muy chiquitas porque lo hacían muy normal, lo hacían muy natural, que las besara, que las tocara. Todo eso que las, lo que él les hacía. Yeah. Porque yo miraba, tú lo miraste también. Yeah. O sea, tú no, con nada. Y yo, eso me quedaba en la mente porque yo decía, esos tíos. Wow, I know. That, era como un shock. Yes, it was a shock. Mm-hmm. Y por eso, por eso Mara, esa noche, ella como tratando de disculpar, por eso ella me dijo que su tía Eva prefiere que fuera ella, that she prefers for her to be to be her than anybody else. Yes. Oh my gosh. You know, yeah. And I'm not, yo ni estoy pensando, I'm just shocked. Mm-hmm. Yo nomás estoy shocked from the fact that I'm there. Not, I don't care about Mara, but that I'm there in this position. Yes. Pero su conciencia, ella, yo creo, estaba pensando, pues, ¿qué ha de pensar Rachel? Porque ella me está mirando con mi tío haciendo cosas que no debería de estar haciendo, porque
son familia. Y ella se como rápidamente me dijo después, mi tía, como dando la bendición, que como si Eva le diera la bendición. ¿Y sabes que tú quieres decir? Ajá, yes, exactly. Like it's todo está bien. Ajá. Todo está bien, no hay problema. Like, como para que tú pensaras, oh, pues si Eva dijo que está bien, okay, so no, nada está mal. Nada está mal. Y yo me acuerdo también, yo me acuerdo que Mara me había dicho varias veces que, porque su tía Eva de Mara tenía el comedor de los necesitados. Uh-huh. Y una vez que me quedé en su casa, me dijo ella, voy a ir a ayudarle a mi tía Eva, ¿quieres ir? Y le dije, ok, vamos. So fuimos al comedor, ha de haber sido en agosto, fuimos a ayudar en el comedor de los hermanos necesitados. Y después, cuando estábamos ayudando, sirviendo los platos, poniendo la comida en los platos, llegó su tía Eva después, no sé, una hora después, y estaba saludando a todas, estaba ahí mirando todo, y después Mara se fue con su tía a hablar, no sé qué, y cuando ella regresó, me dijo, oh, mi tía me andaba preguntando que quién eras tú, quién eres tú, porque ella te vio. Así me dijo Mara, porque mi tía Eva te miró en la casa Jericó varias veces y está preguntando quién eres, que porque de dónde eres, cómo te llamas y quién eres. En esta, yo me quedé como sorprendida, como porque quiere saber quién soy yo, really. Y ella me dijo Mara que ella le había dicho que yo era una joven de Coachella, que yo era su amiga, y bueno. Y Mara me dijo, mi tía ya te miró allí. Así me dijo Mara, mi tía te miró, ya te vio mi tía allí o sea, yo ya sabía de qué se refería. Yeah. Mm-hmm. Y le dije, no sé, yo no sé, quizás, no sé, porque yo no sé, yo no la había visto, pero yo entraba mucho porque en veces me llamaba Leti que fuera a una comida. Ajá. Comer con ellas, como comer personalmente con Leti o comer con Rosy, como una no la cena, pero como comida, like a lunch. Yes. Y ellas me decían cómo estaba, y luego una vez me dijo Rosy como que si tengo, fíjate, what a stupid question, mira que me dijo que si yo tenía debilidades. ¿Qué? Mara, debilidades. And I said, what? I thought that was so weird. Dije yo, what is she talking about? Uh-huh. Y ella me comenzó a decir que su debilidad de ella era usar, que antes a ella le gustaba usar mucho pantalones. Ajá. Y que ella tuvo que pelear eso cuando se hizo de la iglesia, no sé a qué edad se hizo Rosy de la iglesia, no creo que nació en la iglesia, porque si ella me está diciendo que le gustaba usar pantalones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y que después ella se había apuntado para la obra. Bueno, y yo le dije, pues, no, I mean, yo no le contesté nada, pero ella me dijo, si los muchachos eran mi debilidad, muchachos, ¿tú crees? Bueno. Eso es lo que querían, that's what they wanted to know. Yeah. Boys, you know. Boys. Maybe porque tú ya te acababas de ir, tú ya no ibas ahí en ese para momento. Huir de ellos, no porque yo tenía una debilidad. O sea, pero yo no me casé. Yo me casé. Yo participé en mi último, and I say this jokingly, pero bendición en febrero de 90 y me casé en marzo. Pero yo me casé para huir de estas bendiciones. Yes, I know. Y yo me acuerdo que eso es cuando ella, cuando Ana me mete en todo eso también, creo que fue
Creo que fue en el agosto de 89. Creo que fue en el agosto de 89. Y después, en febrero bailamos, porque es cuando bailamos juntas, si te acuerdas, porque dijeron que era el birthday de Samuel, que era el cumpleaños de Samuel, no sé si te acuerdas o fue en otra ocasión que yo fui. Pero bueno, eso se me hizo tan raro que Rosy me estaba preguntando todo eso. Y luego otra vez, en otra ocasión, me la Leti Topete ahí en el por la calle Jericó, por el donde meten los carros. Yo fui a preguntar por ella porque ella siempre me decía, cuando llegues, ven, inmediatamente ven o repórtate o llama. Es como you have to check in, ¿ha? Como los hermanos, yes. Como los encargados que you know, they go to, don't they go to the, they, oh, la caseta, the, con ya, yeah, cuando llegan a la caseta también. Tú tenías, ya, yeah, tenías que reportar. Oh my God. That's so terrible. I can't believe it. Yeah. I can't even believe it. It happened like all that. Oh my God, it's so awful. Well, y bueno, y la Leti me recibió allí y luego me dice, espérate poquito. Okay, so yo me espero allí pensando que va a regresar para hablar un poquito más conmigo. Y bueno, y luego me dice, vente. So I follow her, la sigo, y entramos a la cocina. Y me dice, espérate aquí. Y luego, como a los 5 minutos, entra Samuel. En la cocina hay hermanos, ahí había, estaba, lo que estoy diciendo es que en ese momento estaba como, era agosto, por ejemplo. So había hermanos entrando y saliendo, dejando comida, o dejando regalos, o dejando, yo qué sé, familia, porque yo miré cuando Nazón y Alma salen por allá atrás, y Nazón se me quedaba mirando qué estaba haciendo yo parada ahí en la cocina con Leti, pero afuera de la puerta para entrar a la cocina. Y él nos estaba mirando, pero Leti creo que fue a decir, no sé qué. Lisa, ¿te estaba mirando como víctima o como ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? What's going on? ¿Qué está pasando? Como que, what's going on? Like that. And so, anyways, y la Leti me mete a la cocina y lo último que sé es que 4 o 5 minutos entra Samuel de la casa, de la dining room. Y bueno, y estábamos ahí hablando y bueno, me pregunta cómo estoy. Le digo, estoy bien. Y bueno, pero lo que se me hizo tan raro es que como... todo lo que hacía Leti Topete, o sea, y lo que quiero enfocarme es que ella dice que ella nunca fue una groomer. Ella está diciendo que nunca fue una groomer, y yo no puedo entender eso. Yo no puedo entender cómo Leti Topete está diciendo que nunca fue groomer. We know that's not true. It's not true. She was the biggest groomer in the world. I mean, she was like the one, number one boss groomer right there. Ella mandaba. And from what you've what you shared with me, lo que tú me has compartido. Es que tenías que pasar por Leti para que, sí. O sea, como por ejemplo, Ana Galindo tuvo un trabajo. Y obviamente cuando ella tiene un trabajo con pero por ejemplo con nosotras, ya después cuando ella deja Coachella, para tener ese mismo, what the heck, did you see that, Lisa? What? Did you see that on your screen? What is it? I think it was your minister flashed on it. I think it was. Anyways, I'm not sure. No, pero es que, mira, te voy a decir otra cosa. Everybody listens to this. All the pastors listen. Cuando este en vivo se acaba, se va a subir a 1,000 vistas. Se va a subir de aquí a 3 days, va a estar a 1,000 y algo. Porque todos los pastores lo están mirando. Todas las authorities, también hay authorities de que están investigando, y abogados igual. So él lo mira. So okay, because yeah,
It says something Acosta. I rewind my TV and I could see his face. Okay, Renata lo regreso. Okay, okay. Yeah, but anyway. Acosta? Cecilia Acosta? Make me moderator. Yeah, I don't know. No. Oh, that, yeah, what? I'll make you a moderator. I'm gonna, right now when you get up, make a comment so I can make you moderator. Okay. Wait. Or make a comment. Just make a comment and I'll moderate you. Okay, go ahead. So, anyways. Mm-hmm. What was I saying? Oh, that Leti approves the girls. Oh, gosh. Yeah. Oh, yeah. So, eso es lo que, me habías platicado que Ana dijo, mira, si a Leti te gusta, entonces you're in. You're mm-hmm. good. You're gold, you know. And yeah, you're golden. You're good. You're not going anywhere unless mm-hmm. you fail in your mission of being there. And Leti was always, I mean, I'm not going to say, okay, en lo que cabe, ¿verdad? De la Leti Topete. Era muy amable, o sea, ella se portaba, pero también oído y la miré como si se portaba con personas. O sea, una vez fuimos a la casa de Lake Chapala y iba a ver una comida para un happy birthday de Samuel, uh-huh. como unos días antes, porque empiezan a celebrar desde antes. En mes de febrero empiezan las fiestas que los ministros le hacen una private party, que el grupo fulanita le hace un private party, o sea, empiezan parties. Entonces, de acuerdo que fuimos a Lake Chapala porque iba a haber otra fiestecita y I don't know, algo con la comida no estaba bien, y Leti dijo, esta comida quítala de aquí, quítala, no, y la quitaron, and she didn't ask, or she wasn't nice about it, or she wasn't respectful or courteous, nada de eso, quítenlo, eso está horrible, quítenlo, eso está muy mal cocido, quítenlo, like that, you know? So, yeah. I mean, she was always in charge of everything, y lo que estoy yo como, es que ella dice que ella nunca fue groomer, que ella nunca fue parte de eso. Se oye como ella también, no solamente tenía autoridad con los like with you para decir si mm-hmm. vas a seguir con tus bendiciones con Samuel, pero que ella también tenía autoridad corriendo you know, ooh, like things, ooh, like the household, like household stuff too. It sounds like she that. She was in charge of a lot of things. I mean, she really was. Even like with ministers, they had to go through her. Los esposos de ministros, todo pasaba por Leti Topete. Todo pasaba por Leti Topete. Uh-huh. Y digo yo que a esas alturas, yo la miré varias veces con su hermana de Leti, iba ahí, o su hermanita iba ahí y Leti estaba con ella. Yo la vi varias veces con Leti. Con la Kayla. Kayla was like uh-huh. 14 or 15. Uh-huh. I don't know the exact age because I don't know her date of birth, you know. Mm-hmm. No sé qué fecha de but she era. she looked that young to you. Yeah, ella se miraba como 14. Mm-hmm. O hasta aquí, even puede haber sido 15. Uh-huh. Y me acuerdo que Leti dijo una vez, oh, this is my sister. Y casi creo que me dijo, ella tiene 14 años. Casi creo. Algo así. And I said, oh, hi. We said hi. But she looked really, really shy. Se miraba muy reservada. Muy reservada. La hermana de Leti Topete, la Kayla. Y yo dije, oh, okay. Yo tampoco no estaba hablando con nadie así, pero sí se miró muy como reservada. Tímida. Sí, como muy tímida. Y bueno, y ahora que nos damos cuenta, pues, ya sabemos por qué, uh-huh. ¿verdad? No sé qué tanto le estaban haciendo a ella, porque como dijo el documentary, la Leti habló que la niña desde los 9 años la empezó a abusar Samuel. Ella ahí cuando la miré ya tenía 14, 15 años. Uh-huh. So you know that was 4 years.
That's... And you know that you don't, y tú sabes y yo sé que si tú entras no está que nomás estés ahí paradita mirando. Oh, yeah. Oh, I know. No, that's not gonna ever happen. No. O ni te llaman, o sea, o te mandan a llamar. Pero bueno, yo quería hablar y yo quería decir que por eso estamos alzando la voz, porque las injusticias de estos Garcías y todo el incesto que había, y porque lo que le hicieron la injusticia a mi hermana, mi hermana y Phoebe fueron collateral damage. Right. Daño colateral, collateral damage. They didn't care about their lives. No les importó la vida de la Ruthie, a la Coppola, a Eva, a su hermano, a Nason. No les importó qué les iba a pasar a esos niños, a Phoebe, a su hermanito. A él no le importó que hubieran sido abusados por su primo García Jr. Ni, no les importó. Ni al not even Phoebe's own grandfather even cared about Phoebe. I mean, yeah, I mean, Ruthie's not his blood, but a él ni le importó su propia nieta. Yeah, y okay, podemos, yeah, y podemos deciros porque él quiere, va a proteger su hijo, pero esto va más allá. Esto va a... Es, no solamente es para a proteger a su hijo Junior, pero es también proteger a la imagen de la iglesia, you know, sí, and Nason. Y de la iglesia, de Nason, de todo, de también de ellos mismos, porque imagínate si vamos a decir que si Salvador es... If he were to, I gotta say this in English because it's hard for me to say. Yeah. He can't even, if he were to stand up for Phoebe, he couldn't. I mean, not that he couldn't. He chose not to, but they have more to lose wanting justice. They have his son. They have the image of the church. And then they have all their material loss too that they've gained, that they're gaining right now through this church. The Garcias. There's a lot of properties. There's properties. Financial. Hay mucha financial gain in staying. Mucho. In staying quiet and going along. Because they get paid. They get paid. Yeah, and the family gets paid. I honestly believe lo que la familia y los familias que son de muchos años, generaciones, ellos sí agarran un buen salario o whatever. They get, they get something. Y algo aparte de Gomer, yo creo que they do get stuff. Claro. Yeah, they do. Ellos, y yo sigo, quiero recordar a los hermanos de San José. Hermanos de San José, si ustedes están pasando por un momento difícil o algo con un familiar, no van con el ministro. Si es, if it's como es un sexual assault o algo así, ven con las autoridades. Si al ministro de San José no le importó su propia nieta, ¿a ti cómo te va a aconsejar? He didn't care about his own niece. Él, su priority es proteger la imagen de la iglesia. Ven con las autoridades. Y luego después, ven con él. Si todavía quieren seguir ahí, después de reportar con las autoridades, ven con el ministro y exige que ellos hagan un mandate report. Pero... No dejan estos casos en las manos de los ministros, porque miran el ejemplo de Ruthie y de Phoebe. Nada bueno salió de esto. Perdemos dos seres queridos de nuestra familia. Y hay que tomar los asuntos en nuestras manos y ir con las autoridades, porque estos ministros no les importan,
Yo really he mirado, no, de, yo he mirado y leído tantas historias y escuchado por el YouTube de muchos ministros que dicen que culpan a la mujer o la niña, o, you know, oh my God, it's, I can't it's believe it. Awful. Yeah, yeah. Yeah, it's so awful. And they all, y todos ganan financieramente, todos esos Garcías están ganando ahorita dinero, ofrenda, porque ellas, en lo que una hable, en lo que, vamos a suponer, let's just go hypothetical here, go ahead. That if Mara decided to say, oh, si Mara, Mara decidiera decir, sí, yo las llevé, sí, bailamos encueradas, y mi tío las hizo así, así, bla, 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 y o sea, todos ellos pierden, ¿verdad? Eva pierde ahorita su lo que la están investigando, porque ella fue directa testiga de mi abuso con Samuel en Los Ángeles. Uh-huh. Entonces, y mi mamá es una testiga de eso ahí, en cuando entramos ahí. Entonces, si una persona de esa familia y todas esa familia, todas las muchachitas, todas las sobrinas, pues ya están más grandes ahorita, pero todas saben del abuso y porque pasaron por el abuso. Porque pasaron por el abuso. Si alguna de ellas hablara ahorita, o sea, hace cuenta que se cae rápido todo eso. Los arrestan, oh, yeah, de inmediato. Uh-huh. Entonces, más fácil, creo, más fácil. So, ahorita están agarrando casas, propiedades, para callarlas la boca, yeah, a ellas. Claro, claro. Y para que el día que ellos se retiran, uh-huh, tienen algo... algún propiedad, porque no, ellos no, sí, trabajaron, nada, no trabajaron su social security or whatever, their financial nothing, portfolio, whatever, pero nothing, van a tener una casa or something waiting when they finish, when they you know. Are. But they really are. Yo creo que esto nomás aplica a la familia Garcias, yeah, and you know, those kind of families. Claro, los de inmediato. Uh-huh. Mira, ¿ves esos negros que están aquí? Yeah. Okay. So, yo quería mencionar de esas negras que cuando Ana Galindo vino, Ana Galindo y después cuando ya se iba a ir Ana Galindo, me mandaron con un photographer. Ya, you, I already mentioned before, ah, yo, ya you le, found yo him? Yes, porque oh yo my. Le hablé al fotógrafo, yo le hablé. Uh-huh. Y todavía estaba ahí porque era un private studio. And he had to look, él tuvo que mirar por unas cajas y me halló mis negres de mí. Wow. Look, look. Uh-huh. Yeah. Okay. Wow. So Eva and Mara and Ana Aide, Leti Topete, Rosy Sosa. Tengo mis fotos. Ustedes también las tienen. Las mismas que tienen ustedes, yo las tengo ahorita. Ya las revelé. Son más de 30 fotos. I have them all. Uh-huh. I had to take them to Samuel. Ese portfolio lo tuve que llevar a Samuel porque me ordenó Leti Topete, Ana Galindo, que llevara esas fotos a Samuel. Uh-huh. Y yo las tengo. Y otra persona también tiene copias. Y otra persona más que no tiene nada que ver con eso tiene copias. Uh-huh. So that's good. Right, ahí, yeah, se va a quedar. Eso está seguro, ahí se va a quedar. Por en donde si me llega a pasar algo a mí, ahí está, todo eso va a salir. Esa persona lo va a sacar todo. Y eso ya está hecho. Pero yo quería decirles, y otra cosa que voy a decir, que una vez, porque cuando se casó Mara, yo tenía mi, I had a little camera. I used to like to take pictures. It was a little, era una camarita chiquita, no era nada exacto, you know, como uh-huh, la que cargaba Aidea Velar, con Nikon, no, pero era una cámara. Yeah. Okay, well, guess what I did? What? Yo tomé fotos de una vez que entré a la casa Jericó en el cuarto de arriba.
I took pictures. Oh. I took pictures. Wow. From the end del baño y del pasillo, y cuando íbamos a empezar a bailar, tú debes no entraba casi nadie. Yo tomé 3 fotos del cuarto ya arreglado. Okay. Wow, Lisa. I have them. Mira, las hallé. Las hallé. So you don't get rid of nothing, huh? Well, not pictures, but not pictures. I love pictures. Yeah. I love pictures. I think I would have burned those, but no, that's no, good no, you I didn't. I love pictures. A mí me encantan fotos. A mí me encanta la fotografía. Yo tengo fotos. Yo las tengo. Yo tengo, I have them. I found them. That's the important thing. Yeah. I have them. Que yo pensé que nunca las iba a necesitar, o nunca las iba a usar, o nunca las iba a ocupar. Bueno, pero las hallé y las tengo. Wow. Okay? Whoever's listening, I don't care. Lawyers, you already have my email, and I'm going to be very honest. And lawyers been contacting me, and it's not from this side. He's from the other side. Oh, wow. He wants my testimony. And I mean, if he's, is he me a subpoena? I can't say no, right? He's asking me nice. He says, let's put it that way. Well, just make, sure, nice right now. Just make sure he's working for the right people. Yes, he is. Okay. Yes, he is. But I'm just saying, he's being nice. He wants me to be, you know, he's being cordial, okay. Right? Cordial, no. But, of course, he already told me, you know, if you and I already know, I mean, I know how that goes. So I said, yes, okay, well, I'll let you know in a couple of days. Okay, fine. But I'm going to tell you, I have these proofs. Yo tengo esas pruebas. A mi hermana me la mataron. A Phoebe me la mataron. Yo no tengo nada que perder. Yo las voy a dar. Yeah. Yo las voy a entregar. Porque yo necesito justicia para mis para mi hermana y para Phoebe. Look, sí. Phoebe was ostracized from the community, from her family, from the community. She was ostracized. The she only was, one, she just had you and your family. That's it. That's it. And that's it. Yeah, that's almost like es como una casi como una forma de bullying. She was ostracized. It really was. Mm-hmm. It was bullying. And they threw her away. Like, oh, you're going to talk? Okay. They were like done with her in a way. Mira, yeah. La Phoebe, hace cuenta, mira, era una niña. Cuando todo esto empezó, 14, 15 años llegaron aquí. 14, 15, 16, okay. Haz de cuenta que su familia, no, nadie ya no le habló. Sus primitos que miraba del otro lado, de los Garcías, ya no le hablaron, ya no se comunicaron. Her own brothers couldn't. Her brother, todos. ¿Cómo ella se va a sentir, una niña? Si yo que estoy grande, y por ejemplo, mi hermana que no me quiere hablar o me trata como, oh, porque estoy hablando, whatever. Ok, y yo soy grande y lo soporto y en veces duele, en veces, ¿verdad? No voy a decir que no, porque claro, es mi hermana. Y digo yo, wow, ¿cómo no me va? Fíjate el problema que digo yo. ¿Por qué me duele o por qué me puede sentir triste? Porque digo yo, si yo soy su hermana y yo le estoy diciendo a una persona, mira esto y esto, y no quieren hablar contigo de ese tema, no lo quieren aceptar porque ellas todavía van a esa iglesia, te sientes como mal. Like, ok, Lisa, pero ok. No, but I'm just well, let me no, say, no, let me no, say, and, say, I, and I and I get it, I understand. And Phoebe, I say, I'm talking about Phoebe now. Yeah, we're talking about Phoebe. Yeah. And not only, okay, so I get it. They don't want to talk about it. That's fine. We don't have to talk about it. But don't try to shut us down from talking about it. Exactly. And that's, yeah, that was wrong. Just like somebody showed me a word a bit barely the other day. Stay in your lane. That's the word they showed me. Stay in your lane. You know, let Lisa do what she's going to do, what she wants to do. Let me share what I want to share. Okay. But don't try to stop me.
Don't threaten me. Don't threaten me. Don't threaten us. Yes, exactly. Because we were abused. That's not fair for us either. Yeah. Just stay quiet and not do nothing. That's. I mean, I can even accept that. But don't come to my side and say, you need to stop with talking to this person and blah 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 blah. Yeah. So. Oh yeah, exactly. Okay, you get it. Exactly. You get it now, right? Okay. You know what? That's awful. You can't do that. No, nadie puede hacer eso. Óyeme, eso es ridículo. Y sí, o sea, y sí es cierto, porque si alguien sí te dijo eso. Alguien sí te dijo. O sea, es lo mismo que me quieren hacer a mí. Para. Ya no lo digas. No, nomás a mí me dijeron eso a mí. Y es familia. Y luego familia. También en cierta forma le dijeron a mi tía Laura también, you know. So hay muchas cosas que han acontecido que no hemos hablado para no ser más escándalo entre la familia, porque estamos sufriendo, no me quiero decir suffering, pero porque no queremos empeorar las cosas, pero de que pasó con Phoebe, we're done. Yeah. There's no limits, no. Yeah, right. Right? Yeah, mm-hmm. Exactly. Right. Yeah. Desde Philip para acá, o sea, eso ya, o sea, como yo le he dicho a mi prima también, que estábamos just being careful. Íbamos con cuidadito, caminando arriba de eggshells, you know, like careful. Mm-hmm. Pero ya lo que de la niña de la Phoebe para acá, no. Yo por eso, mira, yo esas fotos ya las tenía. No esas que el del fotógrafo. I really got those just like a few days ago. Mm-hmm. But the ones that I had from the Casa Jericó, del cuarto de arriba de la recámara, esas ya las tenía como 1 month, como un mes. Ajá. Hace como un mes. Pero mira, pasó lo de mi sobrinita, ya no las, o sea, yo ya no pude hablar de eso porque pues es muy triste, eso no importaba en ese momento. Pero ahorita sí. Ya las tengo, hice varias copias y bueno, las tengo guardadas en 3 diferentes lugares por si me llega a pasar algo. Pero bueno, I have evidence. And that's why it gets me upset with this Leticia Topete, que hasta le dijo a un reportero. Ella le dijo a un reportero de Ley en Mí, a David Sicaros, que ella no era, nunca fue jamás groomer. How do you do that? How could she even say that? How? And if her lawyer is listening to me, y si me está escuchando la abogada Jonari, Joey, uh-huh. Yadison, your client is guilty as you know what. I'm not gonna say the word. She's. But she, yeah. Yeah. Es una culpable. Ella está culpable. De abusar a niñas, ella y Samuel me tocaban el cuerpo, ella estaba ahí happy con Samuel tocándome my body, you know, mm-hmm. and okay, no, that's not okay, Leti, and you know what, y tu abogada, yo ya le mandé unos varios emails, y ella ya sabe de mí, igual Leticia Topete, so, I have rights, tengo mis derechos y los voy a exercise, I'm going to use my rights. Y bueno, las autoridades ya saben. Todo lo que ellos querían taparme a mí, por eso me querían callar. ¿Por qué me querían callar? ¿Por qué Leti Topete o el Silva me querían callar? Era por algo, no por nada. No van a querer callar a alguien por nada. Oye, uh-huh. Right? So era por algo y hay más cosas más fuertes. No lo voy a hablar aquí, no lo quiero hablar aquí. Después va a salir todo. Pero bueno, digo yo, qué tristeza que y entre más me trataron de callar, más dije, okay, voy a sacarlo más. Yeah, they don't. No te conocen, como eres. No, that's the thing. No, you know. But I mean, it's because no. I'm just saying.
Well, yeah. If somebody tells you you can't do something, you're gonna do it more. You're gonna do it more. Yeah. Yeah. It's and then okay. Y arriba de todo eso, lo de mi hermana Ruthie y lo de Phil, o sea, no hay nada que me va a detener yeah. más. Nada, nada, nadie, nadie, right? Nobody's gonna stop me. Sí, sí, o sea, tengo que ganar justicia, tengo que hablar que son estas familias García, y Leti sabe del incesto. Leti estaba parada ahí mirando cuando Samuel estaba con Mara. Well, you know, Lisa, and that's... And you, and yeah, you and, too. Yeah, and that's why... Do you remember a year ago... We would talk about, especially you would say, why isn't Leti talking? Because Leti's yeah. out. Ella está fuera. Ella abandonó la iglesia hace muchos años. Y yo recuerdo your frustration que decías, ¿por qué Leti no habla? ¿Por qué no habla? Pero, you know, now we know why. Because we know why. Porque ella no puede poner, es que en realidad fue cómplice. Fue cómplice, ya. Yeah. 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 Y por eso, ahora, it makes sense now. It makes it sense. Makes perfect sense. Yeah. Yeah. But we lost family members, perdimos familiar, tú y yo, que queríamos mucho. O sea, una persona como Ruthie, I mean, she was a beautiful oh, person. My God. Yeah. I mean, she was so beautiful, my sister, her heart, her soul. I mean, it breaks my heart. Right. Yo no voy a hablar todo lo que me hicieron por sacar justicia, buscar justicia, que se dé justicia por mi hermana. Claro, lo voy a decir todo. Hay mucho más que decir. Yo no lo voy a hablar aquí, ¿verdad? No lo voy a subir right. aquí ni hablar aquí. Pero yo miré y pasé muchas cosas allí con Samuel y Leti y Nena y Rosy. Rosy. Y todas esas, la idea de velar. Yeah. Que yo no he dicho. Y Mara Rosales y Nayeli Rosales. Yo no lo he dicho. Pero mira, va a salir todo. Y bueno, lo voy a hacer por mi hermana. Tengo que hacerlo por mi hermana. Tengo que hacerlo por Phoebe. La Phoebe no va a hacer esa muerte por nada. Ella no se puede haber lastimado por nada. Ella se lastimó por algo. Porque they put her in a corner. Right. La metieron a la esquina. Y le quitaron todo lo que ella... pensó que era una familia buena para ella y no fue así. La trataron muy mal, la ignoraron, yeah. la despreciaron y eso es muy burlaban de ella, yeah, I know. Y eso no tenía que haber pasado jamás con una niña. Y mientras yo estoy viva y mientras yo puedo seguir alzando la voz, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Donde me tenga que meter a hablar con quien sea, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Si la abogada de los otros lados quiere mi testimonio para meter a todos en la cárcel, lo voy a hacer. Si los otros abogados quieren que lo voy a hacer. O sea, yo lo voy a hacer en nombre, yo ya lo dije, en nombre de Phoebe García y de Ruth García Montoya. Porque ellas no tenían que haber muerto así. Ellas no tenían que haber muerto así. Es una gran injusticia. Ellas fueron del daño collateral damage para Nason, porque Nason lo iban a arrestar y esa situación estaba bien fuerte, lo de mi hermana uh-huh. y Phoebe, que porque la había violado el papá. Entonces, yo cuando yo miré ese día horrible lo que pasó con el abogado de Indio, el Dolan, I said, oh no, o sea, I troné, I broke, something happened inside of me. I don't know what, I can't tell you, but algo me pasó ese día. Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué? Well, the injustice, the lies. The injustice was bad. The lies with Big Bayi, that's why the Big kids Bayi. Went with, uh-huh. Las mentiras de un ministro es porque fueron los niños con Junior. Sí, sí. Yeah. era horrible. Entonces yo ya no me yo
me esperé poquito más todavía. Nos esperamos tantito más, yo y mi mamá, porque pues estábamos también ahí todos pensando no sé qué, la mera verdad. Pero hasta que yo ya tomé la decisión y dije, oh no, ya hasta aquí. Hasta aquí, y ya te contacté, y pues nosotros vivimos toda esa horrible vida con los roomies y que nos abusaron, y tú te viniste a la casa, so thank you so much, because hasta tú dijiste, oh my God, I was wondering, when I was waiting for someone, because yo me sentí tan mal cuando estábamos porque al principio no sabíamos del abuso de Ruthie, no sabíamos nada. Y ya cuando me enteré, y igualmente como ustedes estaban enterando del abuso, cuando ya tenemos todo el picture de lo que vivió Ruthie con Junior, es cuando... what's gonna happen? No va a haber justicia, y también entiendo cuando uno está adentro de esta iglesia, pues, y lo que estaba pasando con Azón, pues yo traté de entender, okay, mi familia no quiere mover nada ahorita porque la cosa es bien delicada con el caso de Azón, y esto es como tirando más tierra, you know, and I'm like, okay, pero yo estaba esperando, you know, y hey, si me necesitan, estoy aquí. I mean, yo estaba dispuesta, pero muy nerviosa, pero yo sabía que algo que teníamos que hacer algo. Yes. Do you see that picture of that old lady? Her? Yes, I see her. Uh-huh. Okay, that's Aurorita. Hermana, that's hermana Aurorita Papayunapolis. Oh, okay. That's her. Okay. That's her. Uh-huh. I remember you. Yeah, yeah. You mentioned her so many times. And that's hermana Aurorita. It's on the picture. Uh-huh. It's on the picture because ella. Oh, wait, my God. You're focusing on two. Which one is it? This one. Okay, the one. Okay, the darker one. Yes, okay. Her. Ella es hermana Aurorita Papayunapolis de Guadalajara. Her. I stayed in her house. Yo me quedaba en la casa de ella. Y ella varias veces, y no sé cómo, oh my God, I don't even know how to say it. I think you've said it before already. She took off her blouse. Okay, I'm just gonna say it. And she had on her bra. Okay. Uh-huh. And she goes, ay, que deja. What did she say? Si Samuel te quiere mirar, deja que te mire. Oh my goodness. It sounds like he misses those days, huh? Her youth. I don't know. Hay muchas muchachas que se enamoraron de Samuel. Y ella, oh, I know. Es una mujer, yeah, she's already old, but she longs for those days, it sounds like. But she's, you know, what I think? No, I think she was Aaron. Okay, yes, that's right, with Aaron. Her and that Carmen lady and Rodriguez or whatever, and yes, the other lady. Yes, because Aaron was, I think she was young when Aaron was there. That's right. Yeah, you're right. And she was like, oh, and then she told me que deja que Samuel te toque, and then she picked up her skirt. Go ahead and say it in Spanish, Lisa. Y recogió su falda, y dijo, deja que te toque tus piernas. I was like, what the heck? Oh, my God. I cringe. Oh, my God. Pero me daba risa porque yo ya había ido, o sea, yo ya había bailado, o sea, con todo eso, o sea, ya. Pero ella no sabía, o sea, Leti me mandó ahí, Rosy le llamó a Aurorita que yo me iba a quedar allí. Uh-huh. Y ahí se quedaba la mamá de Rosy.
Uh-huh. La mina Teresita. Oh, okay, uh-huh. Yes, so, okay, so I met them, I knew them, I, oh, las uh-huh. conocí. Y bueno, entonces, ella me decía sí, pero yo nomás decía, oh my God, en mi mente decía, what is she doing? ¿Qué está haciendo? What is she doing? It was so crazy. I said, what is she doing? Luckily, luckily we woke up. Qué bueno que despertamos nosotros porque eso sería nosotros. Oh my God. Imagine, ahorita estuviéramos en unos problemas. Oh my God. Yes. Yes, because we were from the United States, and we would have had to take girls from the United States. Well, my little sisters, your little sisters, my cousin, oh, who knows? God. Yeah. Who knows if your daughters or I don't even want to think about it. But yes, it was a nightmare. It would have been a nightmare because I'm telling you, even Ana Galindo, my little niece, I'm not going to say one of their names, but my little nieces that were little back then, my nieces too, after a while, they were like, oh, those little girls are cute. My nieces. Uh-huh. You know who I'm talking about? My little nieces? Las blanquitas? Oh, okay. Yeah, them. The little light ones. Okay, yes. I know which one. That's scary. Yeah. That's really scary. Yes. I think it's scary now. Yeah. I mean, my God. It's ugly porque ellas, todo lo que ellos miran, esas mujeres groomers, miran a todo con esa intención. Sí. Cool. It's never a look of innocence. Like, no. It's never a compliment of innocence. Oh, no. She's cute. She's pretty. No. Es todo no. con un propósito, con un sí. para llevar. Es yeah. Es con ese fin de regalar o presentar a una niña para el apóstol or whoever it is, you know. And yeah. it's ugly. It's ugly it's that really they sad. That it's they really see sad. The world like the, in these terms. In yes. their eyes, they see it like that. Yes. And then another time too, and I'm just gonna say this real quick, but well, no, I better wait, but it's something about Eva at the house in Lake Chapala. Uh-huh. Que ella tuvo una conversación conmigo cuando yo bajé a sacar unas cosas del carro y ella estaba allá abajo en la cochera y ella me dijo a mí, pero creo que no puedo decir eso porque estoy dando esa información a los authorities de algo, so I better not say it. I just can't say it right now. But anyways, I was, but I'm going to wait. Okay, so what I want to say is why me and you, we keep talking about what happened because this is what we lived. Unfortunately, desgraciadamente. Y yo te quiero mucho. I mean, thank God we're not there. We didn't stay there because we would have been really like, oh my God, so awful. Yeah. And who knows? Only God knows that, you know, oh my God. So I'm glad mine was only like 4.5 years, a year and a half. So thank God we were out of there. Pero bueno, I just wanted to do a live stream to tell them that I have these truths, I'm working with authorities, and I'm seeking justice. Mi goal is justicia para Phoebe y Ruthie. O sea, ese es mi propósito. Y yo quería subir nomás ahora para hablar de eso. Y que hay muchas pruebas, yo tengo muchas fotos. Y bueno, I'll leave it at that, right? Ahí lo voy a dejar. Yeah, good. But thank you, oh my God, thank you for coming on. Rachel, no worries. Anytime you ask. Okay. Yes, we'll be in touch. Okay. And justice for Ruthie and Phoebe. Of course. Know? Okay. Okay. Pues buenas noches. Good night. Good night, everyone. Buenas noches a todos. Uh-huh. Right. Gracias a todos por verse subido aquí, por estar con nosotros. Raquelita, Haifa, thank you, Raquel, Haifa, and everybody that. Que se unieron, que participaron en ponerse tiempo para alzar la voz. Porque cuando ustedes se unen a esos en vivos, es importante para que esa información salga de lo que sucedió y para que se den cuenta de lo que estaba pasando en ese tiempo. Y todavía pasó por mucho más tiempo con otras personas. Entonces, les agradezco a todos. Muchas gracias. Y
Y después voy a hacer otro en vivo la semana que viene. Y gracias por participar. Y bueno, y otra cosa también que quiero hablar es de, quiero decir que hay unos libros de un autor muy interesante que me están llamando mucho la atención. Por si a alguien le interesa leer esos libros de Cuauhtémoc Ponce, son muy interesantes esos libros, y los recomiendo mucho, y los pueden ordenar en Amazon y Google Play, electronic books also. You can get them electronic books, and you can read them, you can download them, and they're really great. Muy interesante. Okay, buenas noches a todos y que tengan una hermosa tarde. Bye.